Es parte de el propósito de limpiar las aduanas de corrupción. Hemos avanzado mucho en evitar el robo de combustible, hemos avanzado mucho en evitar la evasión fiscal. Estamos avanzando también bastante en sanear el Instituto Nacional de Migración y aduanas. Es otro objetivo en cuanto a que se combata la corrupción en las aduanas.